10 de la mañana y si no me la hago nada más.
A las 10 de la mañana va a ir llegando a la casa. A la media no va a ver, decimos. Ya tenemos que estar allá. Decimos, nos vamos a comer todo y ya cuando sean 5 o 10, ya no va a haber nada. ¿Y vos a qué hora vas a salir? A las 2. Vamos hoy temprano, vamos a ir con la Vane, ¿eh? Aguacha. Ya no. ¿Cuándo? Ya no. Ya no, así que no hay descanso, Karina. Ya le celebraron el cumpleaños el lunes, Gaby. ¿Ah? El lunes se lo celebraron. Sí, sí. De mañana quería mi hermana que fuera allá. Seguro, con el hijo. Ya no van a ir. Mi mami va a ir. Ah. Es que yo en pula digo que mucho. ¿Para qué? Ajá, ahora hubieras ido, ¿no? ¿Con nosotros? Pero, ay, no sé, pero el de las 11 va vacío el Puma. En cambio, el montón de gente con el taxi. No, siempre nos vamos en taxi. Aprovechad eso, lo dejo con nosotros. Y ahí nos vamos en micro. Por eso, pero nosotros no es que vamos a llegar y ya nos vamos a ir así, ¿ves? O sea, entonces, nos vamos a bañar. ¿A qué hora va a ir? Las de la Gaby son bien chiquitas, va. No, pero las de la Cari son normales. Normales. Un poquito grandes. Hay unas orejas. A Mateo no le he visto. Hay unas orejas que son así. Y que para escuchar mejor. Sí, pero mira qué ventaja, mira. Que para escuchar mejor, dice. Vos también a lo mismo vas a ir, ¿cómo ves? Ah, no, va a perder. Y yo tengo que ir también a ver al banco, lo de la banca. Pero es que solo de llamar, voy a ver si hoy que llegue llamo para que me arreglen eso. Sin crema. Bueno, miren que nos vamos a despedir. Bye.